Estoy probando el audio a ver si me escuchan y me miran. Buenas tardes, licenciado. Sí, se Buenas ve. tardes, Buenas licenciado. tardes, Buenas tardes, licenciado. sí se ve. Sí se ve. Excelente. Pues bueno, Sí, pues se fueron. Se fueron. Ah, pensé que se ven. yo estaba como anfitrión, pero después ya no. ¿Será que me puede dar para ser anfitrión, por favor? Ana Sí, Patricia. lo van a hacer. ¿Cómo con la anterior? No, nueva factura. Micrófonos. Ana Patricia estará ahí, que aparece como anfitriona, si me puede darlo para ser anfitrión. Me hicieron una nueva porque me Le voy. Ana Patricia Félix Batías aparece como anfitriona. ¿Me puede poner como anfitrión, por favor? Estoy viendo, licenciado, disculpe, porque está Es que Pacheco. yo ya estaba como anfitrión, no sé por qué se cambió esto. Ya siendo anfitrión me va a permitir poder silenciar a las personas y expulsarlas de la sala. Entonces, por eso sí necesito que me pueda poner de anfitrión, porque si no, vamos a estar con esas interrupciones todo el curso y no se trata de eso, ¿verdad? Sí, licenciado, es que no sé qué pasó acá. Mire, pues donde están los participantes, le dan, dice más, hay una flechita. En esa flechita le pone hacer anfitrión y me hace anfitrión. ¿Cómo lo hubiera guardado? No, que después se lo ponen de regalo. Sí, qué pesado. Compañero Milton, compañero Milton, su micrófono. Solo para aclarar, ¿quién es Ana Patricia Félix Matías? ¿Usted es auxiliar, no? No, licenciado, no sé por qué aparezco como anfitriona, la verdad. No. No, no. Solo que estoy tratando acá, pero es que no puedo, no sé. Fíjese que yo era el anfitrión, por eso es de que les había solicitado. Click, buenas tardes. Ah, no, Sí. no, 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 no. Perdón, era en otro grupo. Es que pensé haber visto a la anfitriona, pero no, no aparece. Yo me Muy bien. Ahora, ¿quién es el anfitrión? Eric Monson. ¿No estará por ahí la chica auxiliar? Sí, licenciado, por acá estoy. Sí. Voy a hablar con Osvaldo para que nos apoye, porque en eso no puedo hacer yo el cambio. Fíjese que yo sí tengo la clave de anfitrión, pero yo en un inicio había ingresado como anfitrión, pero después me sacó y ya no me volvió a alguien que lo quitó. Gracias.
Muy bien. Ahí estamos, muchas gracias. Yo creo que ya la mayoría se pudo haber conectado. Entonces, esta clase para Recording in progress. Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase inaugural que es inicial. Para irles dando un poco acerca de las reglas que vamos a ir teniendo en, por lo menos en esta sesión, sí les suplicaría a todos de que tengan cuidado con sus micrófonos, porque la verdad que hay muchos que pues solo se conectan y dejan abiertos sus micrófonos. Y entonces, lo que voy a hacer, y para que lo tengan claro, y creo que esas son partes de las reglas, es de que si ustedes por lo menos que la verdad que sí es de muy mal gusto, sobre todo para clases de arriba de 300. Estas clases a veces parecen como monólogos porque es difícil interactuar con todos y cada uno de ustedes, pero vamos a tratar de que de hacerlo de la mejor forma y sobre todo pudiéramos pues aprovechar el tiempo al máximo y el sacrificio que ustedes están haciendo pues poderlo maximizar en todo, ¿verdad? Porque pues la verdad que ¿por qué no decirlo? En estas épocas, estarse conectando a clases, estar pendiente de tareas, estar pendiente de instrucciones, sí es una complicación. O sea, sí. Eso no me lo puede o sea, es decir porque yo sí lo tengo claro, ¿no? Entonces, como les digo, controlen sus micrófonos. Esa es una de las primeras reglas. Realmente, el curso es por demás interesante, ¿no? Es la criminología y la política criminal. Y es un área de la especialización de la carrera de derecho que sí es bien, bien interesante y, ¿por qué no decirlo? Pues apasionante, ¿verdad? Sobre los distintos conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. El título de esta clase, porque siempre, si ustedes pudieron ver en el Classroom, yo les puse un formato de resumen. Y sí, obviamente el resumen hay que hacerlo por clase, ¿no? Y ahí dentro lo primero que se solicita es el título. Entonces el título de la clase de hoy es clase introductoria. Y pues la clase introductoria es, más allá de descriptiva, es informativa, por el hecho de que vamos a dar los parámetros generales de cómo vamos a hacer este curso, cuáles son las reglas, cuáles son los requerimientos mínimos que tiene que pues, utilizar cada uno de ustedes. Entonces, sin más, vamos a iniciar, me voy a presentar. Mi nombre es Brenner Israel Ronaldo López de León. Yo
pues al igual que ustedes, yo estuve en aulas universitarias de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo soy egresado en el año 2009. Sí, yo ya estudié en el nuevo pensum, y en el nuevo pensum, sin duda, pues estos cursos que ustedes están sacando el día general. Suele se da cuenta uno que mejor. Siempre es lo mejor, y la verdad que con toda humildad les puedo decir de que uno pues nunca deja. De hecho, en el tema legal, el estudio es malo cada estudiante, es decir, el quien más estudia, el quien más. Entonces, parte del estudio y análisis. Justamente el curso es esto, ¿no? Es la especialización. A manera de una información muy general, que realmente muchos dirán, licenciado, pero esto ya la verdad que ya no lo han dicho, pero sí, por experiencia hay que recalcarlo. Y al recalcarlo les quiero indicar que hay que cumplir cada uno de estos procedimientos, porque si no, cuando finalizan estos cursos, siempre se vuelve un problema, porque licenciado, es que no aparece mi nota, es que no aparezco en el listado, es que yo tengo más o menos asistencias, y eso siempre genera una controversia. Entonces, por eso es de que desde un inicio uno tiene que hablar con reglas claras, y si es necesario dedicarle un periodo a las reglas y la metodología, cómo vamos a trabajar, hay que hacerlo. Porque obviamente el día de mañana, pasado mañana, pues difícilmente vamos a regresar a lo mismo, porque le dedicamos un tiempo para poderlo aclarar. En principio, pues este es el área específica en el ciclo 2023 del mes de diciembre. Y pues todos los que están aquí han elegido la especialización, hasta donde entiendo, de Derecho Penal. Y pues, y asignación específica. Esto ya lo dominen, pero para. Del curso. De diciembre. Estas vamos a estar que valga la pena, porque compensa. Los varios bien pesado, porque pues poco de sueño, poder salir adelante. Hace los sábados. Los sábados no van a haber clases. De lunes a viernes, las fechas de los exámenes. Realmente lo vamos a tener el viernes 15 de diciembre, pues en el horario de la clase, de 2 a 3. Y el examen final lo vamos a tener el 29 de diciembre del 2023, siempre en horario de clase, de 2 a 3. Estas dos fechas son bien importantes que se las traigan, porque ese día sí no pueden faltar. Y aquí la reglamentación, hay un vacío en cuanto al examen extraordinario. Regular.
no fallen, estén ustedes en un lugar si no a medias se vaya a caer, porque licenciado, se me terminó el internet y se quedó a medias. Creo que a estas alturas, ya después de casi 3 años en la virtualidad, sí hay excusas que ya pierden su peso por sí. Entonces, ojo con estas dos fechas. Y se los estoy presentando para que ustedes lo puedan pues tomar nota y calendarizar, porque eso es lo importante. Puedo ocuparme de cualquier otro día, menos del viernes 15 y el lunes 25 de diciembre. Prácticamente estas serían las fechas importantes. Tenemos también, pues, que nosotros estamos, pues, compartiendo, porque más allá de impartir o que ustedes reciban, va a ser de dos vías, es compartir. Y es el curso de criminología y política criminal. Realmente es un curso muy apasionante desde la perspectiva del derecho, porque hay diferentes perspectivas, ¿no? Y vale la pena que lo sepamos, no solo la criminología, de hecho es un enfoque sociológico el que se le da a esta una rama, otros que es una ciencia. La criminología es una ciencia. Y pues la política criminal es una herramienta. Y ahí lo vamos a dejar porque la vamos a tener que desarrollar. Y realmente son conceptos que los escuchamos a mencionar muy seguido, pero a veces no entendemos los alcances que puede tener cada uno de los mismos. Entonces, dentro del área penal, y en esta parte, la recomendación es definitivamente, pues, que tienen que llenar los requisitos, ¿no? Y estos requisitos están justamente en esta parte. ¿Cuáles son? Estar inscritos en la universidad, haber cursado el sexto semestre de la carrera, pues, se puede asignar mínimo 2 cursos en cada intersemestre. Y pues se debe elegir una sola preespecialidad. Entonces, hasta donde yo entiendo, pues no es que puedan tener varias preespecialidades, sino que es una. Y pues a estas alturas recibir que solo esa le hace falta, o tal vez con estas están iniciando muchos éxitos en este curso. Yo, como siempre he dicho, realmente dentro de las políticas, no solo de esta universidad, sino de diferentes casas de estudio, siempre se ha recomendado ser flexible, pero esa flexibilidad no entender, pues como vamos a regalar los cursos y solo medio se conectan y ya no puede ser así. Definitivamente va a haber una carga académica, que ese es el reto que tienen que asumir o están asumiendo ustedes. O como dirían por ahí, pasar juntos, ¿no? Aprobar. Porque la verdad que para un docente es bien complicado a veces solo, pues de alguna manera, pues dar clases y de los 20, 19 perdieron. Eso también, ¿por qué no decirlo? Es un fracaso del docente. Entonces, no se trata de que la mayoría, pues, no apruebe, sino que al contrario, la mayoría gane. ¿Y por qué hablo de mayoría y no de todos? Porque siempre hay excepciones que pues tampoco se puede hacer hasta ahí, sino que tienen que poner de su parte y yo tengo que poner de mi parte, es de ambas vías, y creo que eso nos va a llevar. Pero como les digo, siempre hay un problema, entonces mejor lo vamos. Especialidad, sobre todo porque hay muchos poco complicado después cuando salen las asignaciones o notas
ya de los inscritos, porque yo he tenido muchos casos en donde terminan estos interciclos o la escuela y pues las notas están, se publican, pero en cuadros propios. Pero, ¿qué pasa cuando ya nos dan los cuadros oficiales de la gente que sí está inscrita? El tema ahí es de que, pues obviamente no van a aparecer, si no está inscrito no va a aparecer, y eso nos lleva pues a un problema, porque la nota está ahí, pero ya no es un tema docente el hecho de que no aparezca usted ahí, sino que eso ya ni siquiera de control académico, ya es un tema estudiantil. Entonces, tienen que ingresar académico, seleccionar la opción de área específica, ingresar su número de carnet seleccionando el curso. Obviamente ahí le tienen que dar un mensaje que la transacción ha sido exitosa, y esto nos lo recomendaron mucho, que deben de imprimir la constancia de asignación por cualquier trámite posterior, sobre todo porque se nos pierde o licenciado, eso, saber que lo hice, no, imprímanlo y obviamente lo escanean y lo convierten en PDF. No solo el pantallazo de donde dice la transacción ha sido exitosa, porque pues ahí todavía no se ha completado los pasos que se deben de llenar para que usted esté debidamente inscrito. Esto es bien importante porque pues es la ponderación. Se dice que una nota no representa a un estudiante, pero para efectos prácticos, si no tenemos la nota mínima, pues tampoco podemos avanzar a los siguientes cursos. Entonces, el parcial va a tener una ponderación de 50 puntos. Es una ponderación bastante elevada, que pues lo que les diría yo es hay que prepararnos bastante, porque pues es un examen pues que sí tiene una ponderación alta. En esta parte del parcial, realmente se nos ha recomendado pues no dejarle todos los 50 puntos a la nota, porque pues tal vez ese día ustedes tienen un percance que no los hace concentrarse al 100 y no pueden llegar ni siquiera a lo mínimo. Entonces, en aras de poder hacer dinámico el curso, vamos a trabajar pues una tarea diaria. Les subí el formato al Classroom y pues se lo subí en Word. Ese Word ustedes lo tienen que llenar con toda la información, y sobre esa base nosotros vamos a hacer un resumen, obviamente, del contenido de la clase. Yo voy a crear la tarea casi todos los días para que puedan subirlos en PDF. Se va a cerrar a la medianoche, entonces si cumplen con todas y cada uno de sus resúmenes, pues yo creo que no habrá ningún problema en el tema de la zona. Que no me dio tiempo, etcétera. Por eso es que lo estoy dejando que se va a vencer a la medianoche de cada día. Es decir, el resumen de hoy lo van a subir antes de la medianoche del día de hoy. Y así subsiguientemente. ¿Qué es lo complicado de esto? Y se los digo con mucha franqueza, de que obviamente para hacer un resumen voy a tener que poner atención. Porque definitivamente el tema de la tecnología, hay un clic que uno le da y automáticamente detecta el plagio con otros trabajos similares. Entonces, les indico, si hay un plagio, el resumen de ese día para los dos no tendrá validez, o para los tres, o para no sé cuántos puedan tener, porque con más de 300 alumnos es bien complicado. Del sistema, creo que ahí no hay problema. Así que en la clase para poder sacar un resumen, pues como un resumen, ¿no? Que abarque la integralidad de toda la clase. El día de hoy es un tema muy introductorio, pero obviamente cuando ya estemos en clases y en desarrollo de temas, definitivamente vamos a tener que poner más de una página. O sea, tampoco quiero el espacio permitido. Para los que nunca han hecho un resumen como el formato que yo les mandé, hay una parte donde
y en palabras claves se está desarrollando. Por ejemplo, si estamos hablando de la política de persecución penal de la fiscalía, hablar de la fiscalía en todo momento. Por ejemplo, si estamos hablando de la sociología clínica, sociología que se va repitiendo. Eso es como para darles un tip de cómo hacer este resumen. Para poder dar una clase un poco más personalizada, pero pues no sé. Y pues la verdad, yo esperaría tener al final de este curso un conocimiento especial, sobre todo de la sociología y de la política criminal, que es el científicas y pues también sociales, ¿no? Porque para nadie es un secreto que, ¿no?, con los fenómenos sociales, qué es lo que está aconteciendo y entonces dónde es el Estado que debe endurecer sus políticas para poder iniciar una serie de acciones que tiendan a, pues, no, tal vez no terminar el crimen, pero criminal. En cuanto a importante y que hay que resaltar la asistencia. Tres inasistencias justificadas son permitidas, obviamente justificadas. Licenciado, ¿cómo las voy a justificar? Pues como manda la ley, les indicaría yo. O sea, no se vale un papelito o una notita, no, sí tiene que hacer un escrito bastante organizado y estructurado para justificar por qué no tuvo asistencia ese día. Las justificaciones de que tuve un percance en el tema de la tecnología, que ese día por algún motivo se me terminó el internet, sí, se necesita un poquito más de justificación que esa, porque realmente, si no, prácticamente hay pues 20 puntos menos, pero eso no es lo más delicado, porque si se tiene más de 4 inasistencias, pues no hay derecho a examen final. Y entonces, como les digo, si hay que hacer un sacrificio, hay que hacerlo bien, porque si no, pues de nada sirve que en últimas instancias no podamos obtener el resultado, que es lo que vamos necesitando todos y cada uno de nosotros. Bueno. Y pues obviamente el final sí son 30 puntos para sumar pues los 100 puntos a los cuales tenemos esto es exactamente lo mismo y de cómo nos vamos. Entonces, pues primero darle la bienvenida y darle un agradecimiento a la compañerita auxiliar de cátedra. Si usted fuera tan amable, información y que todos la podamos conocer, porque ella va a ser una persona y pues es un trabajo sin duda arduo, sobre todo porque es ad honorem. Y pues ella no es que esté cursando estos cursos, sino que es simplemente pues apoyo a la cátedra. Y pues desde ya lo agradecemos. Y sobre todo, pues quisiéramos conocerla para que todos vean quién es usted, incluyéndome. Y poder darle el espacio para las informaciones que usted tenga. ¿Estará por ahí? Sí, la vemos y la escuchamos.
Buenas tardes, compañeros, a todos. Un gusto, licenciado, conocerlo. No lo conozco en persona, pero es un placer poder estar auxiliando su cátedra. Pues mi nombre es Stephanie y voy a estar siendo auxiliar de esta cátedra. Es un placer para mí poder compartir con todos ustedes. Yo igual soy estudiante. Trataré de apoyarlos y ayudarlos en lo que se pueda. Información, todo lo que dijo el licenciado, quiero recordarnos que lo de las asistencias es muy importante, porque en ese sentido, mi licenciado y yo, pues, podríamos apoyarlos si no tienen justificación de sus tres faltas. La hora mínima es 41, no 31, como normalmente se lleva en los cursos normales. Y nada, compañeros, es un curso muy bonito, yo ya lo llevé. Y pues, felicitar a todos, un placer poder estar compartiendo. Perdón por la bulla, pero mi vecino ya. No, muchas gracias, Stephanie. Y pues, no hay nada que disculpar por la bulla, porque pues usted es la única que tendría una justificación valedera para no estar poniendo pues del todo atención. Sí, porque como usted lo dijo, este curso pues ya usted lo cursó y pues gracias a Dios, ¿verdad? Con el tema de la asistencia, hay muchos docentes que o lo hacen al inicio, o lo hacen a la mitad, o lo hacen al final. La asistencia va a ser un link que nuestra compañerita va a mandar a este chat, al chat del Zoom. Le suplico, no se vale, y de verdad, para que tome nota, Stephanie, no se vale que este link lo estén trasladando a los grupos de WhatsApp. No, lo tienen que llenar el que está aquí. Y el que no está, pues ¿qué le diré? No, pues que presente su justificación, ¿verdad? Porque tampoco podemos ser intolerantes, sino al contrario, ser empáticos con, pues que podemos tener alguna emergencia. Entonces, se va a pasar aleatoriamente. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le diga a la compañerita, por favor, mande el link, lo va a mandar al chat de esta sesión. Y pues, en el chat de esta sesión, cada quien va a llenar la asistencia. Voy a dar 5 minutos para esa asistencia, porque antes me pasaba que pues yo decía, mándenlo, y yo seguía dando clases, y algunos por estar poniendo atención, pues no llenaban su asistencia. Entonces, como un tema de deferencia con todos, pues yo voy a dar exactamente 5 minutos para que llenen el listado. En esos 5 minutos se vale todo tipo de situaciones. Por ejemplo, licenciado, fíjese que yo no puedo marcar mi asistencia porque se trabó mi computadora. Bueno, entonces nuestra compañerita va a tomar nota. Licenciado, fíjese que justo ahorita se me acabó el internet y ahorita se me apagó y se le apagó. La compañerita va a tomar nota. O sea, esos son 5 minutos para llenar la asistencia y para presentar una justificación rápida, para no hacer muy burocrático la situación. Si dentro de esos 5 minutos está la justificación de por qué no marco asistencia, nosotros tomamos nota. Stephanie nos va a hacer el favor de tomar nota. Si después de los 5 minutos, cuando reactivamos clases, pues licenciado, fíjese que a mí se me pasó, o yo me entretuve, o yo no sé qué, pues ahí sí, pues yo ya ni le voy a responder, porque por eso estoy indicando ahorita, ahí sí tiene que mandar una justificación, y la justificación es para poder documentar que, pues, por X o Y motivos, usted no marcó asistencia. Esta parte es bien importante aclararla, porque a veces, si uno no la aclara bien en las clases, pues hay contratiempos. Contratiempos por el hecho de que dice, licenciado, es que a mí no me dio tiempo. No, eso ya lo aclaramos, ya lo dijimos. Entonces, la idea va a ser de que cada uno podamos asumir la responsabilidad de por lo menos una hora del curso. Eso es, no es más, no es menos. Realmente el siguiente año se regresa a la facultad, a la presencialidad. Claro, va a ser un tema híbrido porque en este tiempo creció exponencialmente el número de estudiantes, no es un secreto, entonces no se puede recibir a todos a la vez. Entonces creo que por ahí va a haber un híbrido, que algunos van a ir unos días, otros días, y mientras no vayan, va a seguir funcionando la plataforma
digital. Pero imagínense, es un tema que la presencialidad nos da la obligación de por lo menos estar ahí y estar, aunque estemos divagando en la mente, pero presentes y poniendo atención. Entonces, a veces no se vale que muchos de ustedes, y lo digo con mucha franqueza, estén en otras actividades y solo para ir sacando este curso se van pues medio conectando y lo dejan ahí a veces con el micrófono abierto. Si logramos detectar un caso de esos, lo vamos a documentar para poder nosotros pues expulsarlo de la clase. Y al decirle clase, no solo de una clase, sino del curso como tal, porque creo que eso es una falta de respeto, no solo para el docente, sino para los demás compañeros que sí lo están haciendo. Entonces, por favor, sean muy cuidadosos con sus micrófonos, muy, muy cuidadosos, y de verdad, hagamos que valga la pena el esfuerzo. Hagamos que valga la pena el esfuerzo, porque si solo lo dejamos así, realmente se nos complica. Bueno, ahorita me cambié de imagen y como es una clase introductoria, hoy pues manda que hagamos una especie de radiografía o escáner de todo el contenido de este curso. Y pues obviamente vamos a ir tratando de avanzar lo más que se pueda, pero también vamos a dinamizar el curso. Y en esta parte vamos a hacer no grupos que van a funcionar de aquí hasta el final, no, porque eso, la primera vez sí funciona porque se conocen y trabajan todos, porque como no se conocen, entonces da pena decir, mira, hoy no voy a trabajar, no. Entonces, al menos dos veces a la semana, vamos a hacer grupos en salas de trabajo a través de la plataforma Zoom. Y pues obviamente con trabajos que se van a tener que entregar en grupo y con toda la honestidad del mundo, pues el que no trabajó simplemente no se pone, ¿verdad? O sea, ahí sí creo que todo ya profesionales, ¿no? El hecho que ustedes estén en estas instancias ya las convierte en otra instancia profesional de la universidad. En cuenta. Entonces, al menos dos veces para desarrollar temas, realizar algunos análisis, algunas discusiones, porque con pues 310 estudiantes conectados, pues ideal sería hacerlo con un grupo de 15 o 20 y se pone muy, muy bueno. Pero pues obviamente aquí no podría, nos dejaríamos a muchos en silencio y pues eso tampoco se vale. Entonces lo vamos a hacer en salas de trabajo. Vamos a hacer participativo esa parte para que en algún momento ustedes despierten y puedan de alguna manera sentir ese nuevo conocimiento que llega a ustedes. Creo que la mayor satisfacción de todo docente es que pues, el curso no termine como se inició, porque obviamente cuando uno empieza un curso uno no sabe o no tiene conforme el desarrollo del curso, pues obviamente algo se le va quedando a uno, ¿no? Algo. Pero sí, por lo menos parámetros generales que hagan que realmente valga la pena. En este caso, pues yo soy penalista, entonces, porque me dedico justamente al son dos instancias ir o hacerse llamar tema es la ciencia.
Y porque es algo que solo lo vamos a tener con la práctica, no necesariamente desde la perspectiva científica. Y pues la verdad que todos y cada uno como científicos del derecho. ¿Por qué científicos del derecho? Que debe ser llamados a hacer eso, justamente ustedes, nosotros, por y seguramente hay muchas convertirse no solo en científicos del derecho, sino en el hermeneuta es aquella persona, como quien dice, navega en muchos de estos estudios del derecho vienen desde ciencias como la criminología. ¿Y por qué dentro de este tema nos habla que es interdisciplinaria? Pues obviamente hay muchas disciplinas que están, pues digámoslo así, de la mano de la criminología, y por eso es de que nos habla que es una ciencia empírica e interdisciplinaria. Cuando lo veamos, va a ser necesario hacer una aclaración en esa parte para no crear confusión. Solemos confundir mucho lo que es la criminología con la criminalística. Son dos temas totalmente distintos. Se parecen en nombre, pero en contenido es hablar de agua y aceite. Son totalmente distintos. Entonces, esa diferenciación tenemos que empezarla a hacer. Criminología es lo que vamos a nosotros a desarrollar en este curso, que tiene que ver mucho con fenómenos. ¿Por qué alguien comete ese tipo de delitos? O les doy un ejemplo, estudiar por qué los días de tránsito, ¿por qué? Desde la perspectiva de la criminología, ¿por qué? Lo vamos a investigar a través, y esos son fenómenos sociales, y eso tiene que ver mucho con la criminología. Irse al delincuente como tal, estudiar al delincuente, ¿qué pasa? De hecho, hay muchos antecedentes sobre la criminología y que son bien interesantes y apasionantes. La criminalística, por su parte, es que ni siquiera es ciencia, sino que es una técnica, o es un método, o es una disciplina, en donde lo que trata de averiguar la criminalística es justamente las circunstancias en que se cometió un hecho delictivo. Es distinto. Es distinto totalmente. ¿Por qué hago esa aclaración aquí? En otras universidades he tenido el gusto de poder impartir clases de criminalística. Criminología, y no, eso no tiene nada que ver aquí. Aquí es distinto. Entonces, en esta parte, y siempre hay esas confusiones en las evaluaciones o en las charlas, o en las exposiciones mezclamos criminología y criminalística, y no, son dos cosas aparte, son dos cosas aparte, y pues obviamente aquí vamos a desde esta perspectiva. Este es el tema uno. El tema dos, a ver, el método de la criminología. Tener que hablar mucho de las escuelas. Hay muchas escuelas del derecho acerca de la forma como se aborda, o el abordaje que se le dio al delito. Y pues definitivamente han habido mucho choque de posiciones por una colisión de derechos que en algún momento pues sí, escuelas, hay unas que pues estudian al delito desde la perspectiva de la víctima,
emociones es lo que nos da como un punto intermedio, y ese punto intermedio es justamente este método de la criminología. O sea, va a ser, hay escuelas que desarrollan esta temática, pero pues esto lo vamos a ir abordando cuando llevemos este tema. El objeto de la criminología, pues va a haber mucho de qué hablar en este objeto, pero pues obviamente lo que estudia es al delito, no al delincuente, sino el delito como tal. Para que una persona fuera orillada a poder bien importante que pues es su hábito hacerlo, del robar, a que una persona produce un efecto dominante. Ejemplos que vamos a poder pues traer a colación. El punto 4. Y pues obviamente esto tiene que ver mucho con el saber científico del problema criminal. Y pues obviamente nosotros, yo siempre he dicho que la historia, sí, la historia es importante para poder entender de esa manera. Y es que, pues, no sé si se recuerdan ustedes, un derecho penal violento, un derecho penal son a contratos crueles, que dejan de ser penas, sino que eran castigos y algunos considerados torturas. Entonces, vamos a ver en la parte de la historia cómo este tipo de fenómenos que van marcando los acontecimientos mundiales han ido cambiando la noción que pudiéramos tener de la criminología desde sus orígenes, ¿no? Y tenemos la criminología en la Revolución Industrial. Y pues obviamente aquí tenemos que hablar necesariamente de los famosos Lombroso, Ferri, Garófalo, como padres de la escuela positiva. Y aquí es donde regresamos un poco a derecho penal entre la escuela clásica, la escuela positiva, cuáles son las diferencias, y sobre todo en esta parte el enfoque criminológico que se le dieron al tema del delito. Y por qué no decirlo, la Revolución Industrial pues fue un tema pues que vino a impactar a la sociedad mundial por los cambios que proponía, ¿no? Entonces, parte de ese impacto pues obviamente lo sufrió las ciencias sociales, y una de ellas justamente es la sociología. Y tenemos en el tema número 7 justamente las consecuencias de la criminología, pero no cualquier criminología, sino la criminología positivista en el desarrollo del derecho penal. La sociología de la desviación, que es una teoría bien interesante acerca de los varios autores y que obviamente ellos tuvieron algunas ideas que hasta hoy pues
control y la criminología crítica. Este paradigma de control tiene que ver mucho con la teoría del panóptico. Y la teoría del panóptico, pues, para aquellos que nunca habían escuchado qué es un panóptico, yo también cuando lo escuché dije, ¿y eso qué es? Un panóptico es una especie de torre de control que está en la cima, y en un círculo hay varias personas. Entonces este panóptico da vueltas y va controlando a todos al mismo tiempo. Entonces eso es mucho lo que nos dice la teoría del control y del panóptico, que obviamente la vamos a desarrollar pues cuando veamos este tema. Y por último, y con esto cerramos, vamos a tener la política criminal y pues la importancia de la política criminal. Y que la política criminal no solo es un tema que le atañe al ente investigador o a los órganos de justicia, sino la política criminal es un tema de Estado. Y cuando un Estado logra comprender eso, es cuando empieza a ser efectivo en el combate al crimen. Claro, no estoy diciendo que hoy no sea así, pero creo que pues ha ido evolucionando, ¿no? Esto no pasa de un día para otro. Es una serie de procesos que van estructurados y que de alguna manera vienen a maximizar estos esfuerzos. Y prácticamente esto sería nuestro curso a grandes rasgos. Yo voy a crear la tarea para el resumen del día de hoy y pues se vence a la medianoche. Entonces, para que estén ahí ustedes pendientes de hacer su resumen. Y el quien quiere lo hace, el quien quiere no. Yo siempre he dicho, esto es un tema voluntario, no hay nada a la fuerza. Obviamente el quien no lo hace, pues no va a tener la ponderación que sí va a tener el que sí lo hace. Eso es algo lógico. Y para finalizar, yo quisiera pedirle a la compañerita que nos pase el listado. Yo voy a dar 5 minutos. En mi reloj todavía faltan 5 minutos para que pueda pasar el listado o el link de asistencia. Y todos y cada uno pueda llenarlo. Mientras tanto, no voy a desarrollar ningún tema para que no se entretengan, sino que a partir de ahorita tienen 5 minutos para llenar su asistencia. Hay un compañerito que tiene la mano levantada. Le agradezco que prenda su cámara para poder participar. De hecho, esa es una de las reglas que les iba a comentar. El quien quiera participar siempre es bienvenido, pero la regla es que al menos nos deje conocerlo y poder ver quién habla, ¿no? Sí, compañero. Buenas tardes, licenciado, no sé si me escucha. Fuerte y claro. Ah, perdón, es que cago. Yo veo que usted está grabando la clase. Usted va a subir esta clase por un medio para que pueda visualizarla más adelante. Pues la idea es que pongan atención en cada clase, porque si le digo que sí, pues definitivamente ahí es donde se empieza a complicar. Esto lo tenemos nosotros grabados para efectos de auditorías, no para poderlo compartir. La idea es que ustedes se conecten, pongan atención, hagan sus resúmenes y podamos ir avanzando. Okay. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Creo que es el momento, dentro de los 5 minutos, para que pongan su asistencia. Si alguien tiene alguna duda, buenas tardes. Si pudiera prender su cámara, por favor. Buenas tardes, Lick. Mucho gusto, mi nombre es Hamilton. Mucho gusto. Solo con una consulta en tema visto, ¿qué le colocamos? Clase introductoria. Clase introductoria, muchísimas gracias. Muy bien. Por ahí, Gustavo Quiroa, cuéntenos. ¿Qué tal, Lick? Muy buena tarde. Ahí, perdón. Eso pues es obviamente visto a lo que vamos. Ok, de acuerdo, Lick, esa era mi duda, muchas gracias.
Muy bien. Ariel Ortega, cuéntenos. Hola, licenciada. ¿Cómo está, licenciada? Fíjese que en el... El tema que estamos viendo hoy, ¿verdad? Sí, es la clase introductoria. Gracias. ¿Licenciado? Sí, cuéntenos, Ariel. Mire, una consulta, con el tema del resumen, ¿tiene que ser a mano o puede ser a computadora? No, en computadora. En computadora y ustedes lo convierten en PDF. La idea es que suban un PDF en computadora. Ah, muy bien, muchísimas gracias. De manera que eso no les lleve más, el quien puso atención y estuvo en clases no les va a llevar más de 5 minutos. Esa es la idea, que no sea algo. Sí. Licenciado, buenas tardes. Perdone, si es que ya me llamé a mi asistencia, pero le puse en el tema criminología, diferencias entre criminología y criminalística. O sea, yo lo mandé justo, usted lo subió y una vez lo puse, no le puse clase introductoria. ¿Hay algún problema? Pues mire, hoy por ser la primera clase, creo que no. Pero creo que en las demás clases sí tenemos que poner un poco de atención a ese tema, ¿no? Ok. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí. Fíjese que no me deja entrar el link de asistencia, no me deja llenarlo. Si pudiera poner su cámara para ver quién habla, con mucho gusto. Disculpe, ¿podría hacer el resumen a mano? Bueno, es que hablaron dos a la vez, no escuché ninguna de las dos. Yo tengo el problema de asistencia, licenciado. Ah, bueno, Dian. Sí. Y yo le preguntaba si podía hacer el resumen a mano. Como se le facilite, eso es libertad de cada uno. La idea es no quitarles mucho tiempo, porque tampoco quiero que esto se vuelva tedioso, y porque va a ser diario, o sea, ahorita uno está bien, pero ya todos los días es complicado. Pero si usted lo quiere hacer, pues es bienvenido, o sea, lo importante es que usted cumpla. Yo en el transcurso de la tarde voy a crear la tarea para que tengan el espacio para subirlo a Classroom. Vamos a explotar esta herramienta. Y para la compañera que el error le dio 5 minutos, la compañerita que nos está asistiendo va a tomar asistencia y ahí se lo tiene que mandar por escrito, con las formalidades de ley. Elvin de León, tiene una mano levantada. ¿Qué tal? Mucho gusto. Solo con una preguntita, con lo del tema de las salas de los grupos que se van a hacer para las actividades, siempre va a haber, va a ser durante el periodo de clase. El tema de las personas que trabajamos, a veces se nos complica un poquito en este horario, ¿verdad? Sí, yo le entiendo muy bien y de hecho ya vi ahí el logo de su trabajo. Pero sí es para hacerlo en el horario de clases, es para hacerlo en horario de clases. La idea es no robarles más tiempo que esta hora que tenemos programada, porque hay más cursos, hay más actividades, entonces no, se va a hacer en este tiempo y pues esperemos que tenga compañeros que comprendan y lo puedan apoyar, ¿no? Carolina Osorio. Bueno, entonces creo que ya no hay nadie más. Bien. Claro. Licenciado, perdone. Fíjese que a mí también. Asistencia. Muy bien. Pues espero yo que tengan ustedes el contacto de la compañerita auxiliar para indicarle que se avisaron dentro de este plazo. Sí, señor. Y Sánchez. No sé si los compañeros pueden escribir su nombre completo en el chat para yo tomar nota. Si lo pudieran escribir, sí. Entonces, se me confunde en el listado. Muy bien. Buenísimo, gracias. Está bien, gracias. A ver, Lisbeth. Voy a llenar el formulario, pero no me deja enviarlo, le doy a enviar y no lo mando.
Bueno. Intenta ingresar nuevamente o refresca en la página. Sí me quedan más respuestas. Quizás sea cuestión de internet. Muy bien. Hoy se vale aclarar esto. En las siguientes clases eso lo van a tener que aclarar directamente con la compañerita auxiliar, porque no vamos a interrumpir clases por esto. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta hora. Espero que les vaya, que tengan muy buena tarde. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Que tengan muy buenas tardes.